Actualmente, las skins de Jin y Keqing son las que se pueden adquirir en la tienda. Estas son skins de 4 estrellas o rareza púrpura. Ya salió bastante información sobre la skin de Diluc, misma que se rumora será la primera de 5 estrellas o de rareza dorada, o legendaria, como le quieras decir. Ahora sabemos que las skins que vendrán al menos a mediano plazo van a ser de los demás personajes del banner permanente. Creo que los de JoyoVerso se basan en el porcentaje de usuarios que tienen a cada uno de estos personajes para el orden en el que sacan estas skins, siendo Diluc el que tiene más porcentaje. Así que lo que sigue después de Diluc queda entre Mona o Kiki. Ahora bien, ¿a qué personaje le sacará una skin JoyoVerso después de sacarle skins a todos los personajes del banner permanente? Lo más probable es que sea a los arcontes, y de hecho Zhongli tiene un porcentaje más alto de propiedad que Diluc, y que en general cualquier personaje del banner permanente. Claro, Shogun Raiden tiene un porcentaje aún más alto. Y naturalmente, los arcontes suelen ser personajes bastante populares. JoyoVerso sabe que si saca una skin de Zhongli, significa ventas garantizadas. E incluso si JoyoVerso quisiera, podría ahorrar algo de tiempo, pues ya existen atuendos alternativos para estos personajes, los cuales se han visto en sus respectivas escenas en sus misiones. Pero la realidad es que JoyoVerso está tomando el tema de las skins a un ritmo bastante lento. Ya hemos hablado de esto antes, y de cómo podría generar más skins y más rápidamente. Personalmente, considero que esto es un área de oportunidad y crecimiento enorme para la empresa, y para el juego. Pues aunque sea un objeto cosmético de paga, muchísima gente sí lo compraría, y ejemplos así hay bastantes en otros juegos. No creo que realmente les tome tanto tiempo modelar una skin de un personaje. En algunos casos, posiblemente el atuendo de Venti, por ejemplo, puede que se deforme por las alas que tiene. Se las pueden quitar y listo. Adaptar la skin no necesariamente tiene que ser exactamente igual a la vista en sus misiones. Independientemente de ello, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que JoyoVerso debería mejorar la producción de las skins en Genshin Impact? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.